estamos llegando a Bajo Caracoles, vamos a comprar algo, vamos a parar ahí para comer algo y después seguiremos a Gregores y ya, bueno, hacemos noche ahí y al día siguiente, bueno, ya vamos para el lago. Estamos en Bajo Caracoles, en el medio de la ruta 40. No hay mucho más que esto acá. Vamos a comprar algo para comer y seguimos viaje. Siempre hacia el sur, por la ruta 40, uno va tomando conciencia de lo tremendamente extensa que es la Patagonia. Caminos interminables y monótonos, atravesando un paisaje muy árido, carente de matices, pero a la vez impactante. Sí, queda poquito ya. Estamos, ya lo tenemos. En este lugar fue que nos juntamos todos otros amigos que venían de Buenos Aires, de Río Gallegos, de Ushuaia, de todos lados, para pasar la noche y al día siguiente ya arrancar para el lago. El último lugar donde uno puede aprovisionarse o comprar cosas es justamente en Gobernador Gregores. Así que eso fue exactamente lo que hicimos, porque de otra manera, una vez en el lago ya no hay ninguna posibilidad. Pelado, ¿qué hacemos ahora? Y ahora estamos buscando la carne. Ahora estamos tratando de sacar la carne. Que vamos a comer, Adrío. Parece, ¿no? Vamos a aprovecharlo. Ese ruidito me gusta. El camino es muy tedioso y el primer obstáculo aparece de inmediato. Hay que vadear un río, pero hay que saber por dónde. De lo contrario, el riesgo que se corre es más que obvio. Más aún en este momento, a principios de temporada, con un caudal y una velocidad bastante importantes. A poco de cruzar el río, comienza la subida al techo de la meseta. A partir de acá se puede decir que lo peor está por venir. Un camino en condiciones muy deterioradas obliga casi todo el tiempo a transitar casi a paso de hombre, con lo cual un trayecto que en condiciones normales tomaría unos 60 minutos insume casi 4 horas. Cerca del lago, estamos en lo que es el casco de la estancia, así que bueno, un poquito más y ya llegamos finalmente al lago.
el lugar, como dijimos antes, es bastante árido. Cuesta ver signos de vida. Se ven algunos pájaros muy pequeños, algunos guanacos. Pero en general cuesta encontrar movimiento de animales, no es tan frecuente. Otra característica importante que nos pareció ni bien llegamos es que cuando uno está vadeando en la orilla del lago por la arena blanca y el color de las piedras, parece que uno está pescando en un flat en el Caribe. Realmente uno cuando está ahí en la orilla del lago parece muy parecido a una costa, una playa del mar, ¿no? Eso es algo bastante curioso. Es como todos dicen, hay muchas truchas grandes y la verdad es que hay cantidad. Así que es cuestión de insistir en un lugar hasta que en algún punto la trucha se va a encontrar con la mosca o viceversa y el pique se va a producir, digamos, prácticamente de forma inevitable. Son pesaditas, Pablo, ¿podés firmar a mi guía? Porque tengo guías personales. ¿Quién es tu guía? El inglés. Qué grande. Cocina, hace chorizo, guía, saca foto, todo. ¿Qué tal, Aco? Espectáculo, ¿eh? Sí, las manos congeladas. Mirá la mano, mirá. Moradas, boludo. Sí. Bueno, ¿quién me cuenta que vamos a comer? A ver. Vamos a ver, comer un guiso de lentejas que Gerardo muy amablemente nos convidó las lentejas que están en remojo hace 24 horas. Con Leandro estamos preparando el fondo de cocción en base a los chorizos que quedaron de hoy al mediodía. Picamos unas cebollitas, papas, zanahorias, hacemos un sancocho, ahí ponemos las lentejas remojadas, lo dejamos que se macere bien, lo condimentamos muy bien y después ya disfrutamos. Espectacular, ¿eh? Chao. ¿Qué más se puede un lujo hacer? Sí, para el campo y para mucha gente. Lo podemos acompañar con un Cabernet Sauvignon o un Merlot. Eso va en función de cada uno. Sí. Espectacular. El café es un horror. Cabernet Sauvignon, San Felipe, para acompañar el guiso de lentejas. Bueno, que sigan haciendo para el equipo de los dineros.
Una de las características que distinguen esta región es el viento. Nosotros realmente fuimos afortunados porque nos tocó prácticamente viento nulo, incluso una temperatura muy agradable, tal vez no muy acorde a la época, pero hay que tener en cuenta que la constante o lo habitual acá son vientos de regulares a fuertes. Con respecto al equipo, creo que lo ideal son cañas largas, 9 pies 6 y 10 pies, para poder tirar con más comodidad cuando uno está con el agua a la cintura. 2 o 3 velocidades de hundimiento de línea. Moscas, nada del otro mundo. Las que mejor resultaron fueron streamers pequeños, Wolibagger, Sub 6, tipes de 12 libras, porque pelean bien, son pesadas y hay piedras muy filosas. Entonces, un tipe cojudo es bueno para evitar cualquier corte con las rocas. Y después, en general, las peleas se dan normalmente, ¿no? No hay ningún tipo de problema. A ver, haceme de vuelta el doble tirón que hiciste. ¿Eh? Haces 2 vacas. ¿Cómo? Sí, un doble tirón medio raro. ¿Qué vinimos a buscar aquí? Espectacular, Sí, esta fue, me hizo recordar como pescar un baby tarpon, porque la vi que venía ahí cruzando contra las piedras, le tiré y le un poquito de ¡za! La vieja y querida Big Sack aluminense. Y agua muy quieta. Funciona en el Strobel también, ¿eh? Ah, no, que no funciona. No siempre los gatos andan. No siempre los gatos, ¿eh? Estoy de hecho un purista, mirá lo que estamos acá. Jajajaja.
está pasando? Bueno, este viaje fue motivado en realidad por una invitación del dueño del Lodge Trophy Rainbow, que es Hernán Pereira. Así que bueno, obviamente aceptamos la invitación y vinimos a pescar un poco el Strobel, a mostrar un poco cómo es. Otra de las características que pudimos apreciar estos días es que, debido a que estamos pescando a principios de noviembre, principios de temporada, muchas de las truchas estaban muy lastimadas y como con hongos, producto del desove y las peleas generalmente que se dan, que hemos sacado de todo tipo de truchas de distintos tipos de estado. Algunas se notaban que ya han desovado, otras que están por desovar, otras que estaban bien, muy bien de estado, color y todo, y otras que estaban medias como que habían vuelto de la guerra. Bueno, la dinámica de la pesca un poco ya contó Darío cómo era, pero también hay algunas otras cosas que caracterizan a este lago, que es que está marcado prácticamente por una estructura muy reiterativa en toda su costa, que es bahías y promontorios de piedras que se proyectan hacia el agua. La pesca va a estar dada, por la dificultad que tenga o caminar entre las piedras o la facilidad de vadear en esas bahías que tienen fondo de arena y son muy cómodas para pescar. ¿Qué tal, eh? ¿Qué tal, Sadeco? ¿Qué tal, cuánto pesa, Sadeco? Y esa arriba de 4 kilos. ¿5? Sí, tal vez, sí. Está pesada, ¿eh?
pasó con él? No sé. Se fue la jorobada. Se pierden también. Tiene justo para la mano. Sí, justo. ¿Viste? La experiencia de pescar el lago Strobel es sin dudas única. Muchas cosas hacen que este lugar sea tan especial y no solo son sus truchas monstruosas, por cierto. A veces da la sensación como de estar pescando en la luna. Y no es para menos, este lago es como un cráter en el medio de la nada, lejos de todo. En un ambiente estéril, o al menos eso es lo que aparenta. Pero ni bien uno moja sus moscas en esas aguas, lo de estéril ya no es el mejor calificativo. Un lago lleno de las más grandes truchas arcoíris salvajes del mundo. Un lago así no puede estar fuera de la agenda de un pescador en serio. Ahí se vive realmente la Patagonia, la estepa árida dominada por los vientos más feroces y el frío siempre presente. Pero todo eso no es más que el escenario ideal para tal desafío. El sueño de todo pescador es pescar peces grandes, y muchos. En el lago Strobel eso sucede, y aunque parezca, no es un sueño, es verdad. Hacer contacto con uno de estos monstruos es una experiencia que se comienza a dimensionar una vez que uno vuelve a casa. Es entonces cuando uno comienza a pensar si realmente eso sucedió, si uno en verdad estuvo ahí, si hay un tal lago Strobel, porque sin dudas es demasiado bueno para ser real.